Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dijo Jesús. Y por eso nos convocamos diariamente en este espacio para ser reavivados por su palabra. Hoy nos detenemos en el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, al meditar en tu palabra necesitamos que nos dirijas con tu espíritu para entenderla y también para practicarla. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 18 de San Mateo se inicia con la descripción del camino que nos lleva o que nos conduce al reino de los cielos. Dice que los discípulos se acercaron y le preguntaron a Jesús, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Y él llamó a un niño, lo puso en medio y les dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Entonces, ¿cuáles son las características a seguir para transitar un camino que nos lleva hacia el reino de los cielos? La primera característica es la humildad. Dice, ¿no? El que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Versículo 5, y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en el profundo del mar. Si lastiman a alguien, si hacen perder a alguien, mejor sería, ¿no? Es muy claro el concepto bíblico, el que hace pecar a uno de esos pequeños que creen en él, hasta le sería mejor hundirse en el mar. Desde el versículo 7 en adelante, comienzan una serie de ayes o de ay sobre los que ofenden. Versículo 7, ay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente. Inevitable es que sucedan, pero ay del que hace pecar a los demás. Por eso dice así, figuradamente, si tu mano, tu pie te hace pecar, córtalo, arrójalo. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado al fuego eterno con tus dos manos y con tus dos pies. Es decir, si hay un motivo que te hace perder y que hace perder a otros, resuelve el motivo. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo y arrójalo. Más te vale entrar tuerto en la vida que con dos ojos ser arrojado al fuego del infierno. Es mejor arreglar la situación, el problema, antes que el problema nos arruine definitivamente. El versículo 10 en adelante aparece la parábola de la oveja perdida. Como ustedes saben, los temas se repiten en los evangelios y este tema también va a aparecer en otros dos lugares más de los evangelios. Miren, que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre Celestial. Versículo 12. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una de ellas, ¿no dejará las 99 en las colinas para ir en busca de la extraviada? Versículo 13. Y si llega a encontrarla, les aseguro que se pondrá más feliz por la sola oveja que por las 99 que no se extraviaron. Así también, el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Esta parábola de la oveja perdida nos refiere al amor inmenso de Dios. Un Dios que se alegra por las 99 ovejas seguras y guardadas en el redil. Pero un Dios que no se conforma, dice, no importa, total tengo 99, tengo casi todas. No, un Dios que se alegra por las 99 que tiene, pero que piensa en la que falta y que sale a buscar para salvar la que falta.
Así somos considerados por Dios. Él es el buen pastor, nosotros sus ovejas, y no hay ni una a la que Él desestime y a la que no le ofrezca su cuidado protector y redentor. De versículo 15 en adelante se nos introduce un tema que ha sido motivo de discusión a lo largo de los tiempos. Tiene que ver con el perdón. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él, hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Si se niega a hacer caso a ellos, entonces dilo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hacen caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Ahora miren, que dice que si tu hermano peca contra ti, ve a solas. Le está pidiendo al que se siente ofendido que tome la iniciativa de la reconciliación y del perdón. Nosotros somos al revés, ¿no? No esperamos que el que nos ofendió venga. Pero la Biblia dice que el que se siente ofendido tiene que tomar la iniciativa de buscar la reconciliación y del perdón, porque esa culpa lastima tanto a uno como a otro. Y la iniciativa la tiene que tomar el que se siente ofendido. Por eso Jesús, que no tenía que pedir perdón, desde la cruz dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. El cielo va a estar aprobando una conducta tal. ¿Qué conducta? Primer paso, yo voy y hablo. Segundo paso, yo voy y hablo llevando a dos testigos. Tercer paso, yo voy y planteo el tema en la iglesia, mi iglesia, la que nos congregamos como creyentes, para que la iglesia nos ayude a resolver. Y finalmente, si no, déjenlo como un incrédulo, alguien que no quiere el perdón, que no quiere ser perdonado, que no quiere perdonar, que no le interesa la salvación. Además, les digo que si dos de ustedes se pusieran de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dice el versículo 19 y el versículo 20. Dios quiere conceder el pedido unificado de sus hijos cuando armoniza con su voluntad y cuando esto es lo mejor para quienes peticionan. Desde el versículo 21 en adelante aparece la parábola del siervo despiadado. Pero se acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Hasta siete veces. El siete en la Biblia es señal de perfección, como algo completo, ¿no? Dice: hasta siete veces está bien. No te digo siete veces, te digo hasta 77 veces. Es decir, hay que perdonar sin límites, como Dios sin límites nos perdona. Por eso dijo Jesús, versículo 23, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Entonces cuenta allí una parábola de uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y los hijos. Pero él se postró, pidió paciencia, le rogó, y el Señor se compadeció y le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Pero al salir, se encontró él con el que le debía a él, que no eran miles y miles de monedas de oro, sino que lo que le debía era insignificante comparado con su deuda. Se encontró con uno de sus compañeros que le debía solo 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello, comenzó casi a estrangularlo: págame lo que me debes. Su compañero se postró, hizo lo mismo: ten paciencia, te lo pagaré. Pero él se negó, más bien lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás vieron lo que ocurrió, se entristecieron. Y aquel señor que había perdonado, dice el versículo 32, mandó a llamar y dijo: siervo malvado, yo te perdoné la deuda grande que me suplicaste. Versículo 33, ¿no debías tú también perdonar la deuda pequeña que te suplicaron?
Por eso el Señor ahora lo entregó a los carceleros para que los torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Perdonar a otros es el puente que tenemos que cruzar para alcanzar nuestro propio perdón. En la oración modelo que ya estudiamos, en Mateo capítulo 6, Jesús nos enseñó al principio: Padre, perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Estoy hablando en esta hora para alguien que necesita el perdón de Dios, la paz de su abrazo perdonador. Estoy hablando para alguien que necesita perdonar a otros o que necesita ser perdonado. Sea cual fuere la situación, refúgiese en Dios. Reciba el perdón de Dios. Perdone. Busque ser perdonado y busque perdonar. Comencemos haciéndolo a través de la oración. Padre nuestro, gracias por el perdón que nos ofreces. Una vez más, te pedimos que nos perdones y nos des la paz que proviene de tu perdón. Bendice a nuestros amigos para que sientan esa paz y ese perdón. Y si alguien tiene que perdonar a otro, tiene que ser perdonado. Dale valor para que tome la iniciativa. Busque la reconciliación, sientan paz, porque perdonando a otros es como te pedimos que nos perdones. Todo te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía en este día. Nos reencontramos mañana. Les envío un abrazo y espero que el Señor les envíe muchas bendiciones.